Bienvenidos a mi mañana. Esto se supone que iba a ser un relajante desayuno en la azotea y un bonito video para YouTube, pero esta es la realidad. ¡Ah! ¡Qué asco! Lo que acaba de pasar es que parte de mi desayuno incluye un huevo. Y adivinad lo que ha pasado. Se me ha roto el huevo. Entonces el huevo pues me ha manchado todo. Continuamos con el desayuno. Nuestro desayuno de hoy consiste en unos cereales. Unos cereales, son este tipo de cereales. Son así como unos circulitos de chocolate. No están muy allá porque son no brand, son de marca blanca. Pero oye, yo no me quejo. Con tal de que sean cereales, a mí me satisface. Entonces, estamos desayunando estos cereales de chocolate con leche. ¿Qué? Abro las puertas de la guerra, ¿vale? ¿Qué ponéis primero? ¿La leche o los cereales? Aquí no se insulta a nadie por poner sus cereales como los pone. Que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale? Veremos los resultados en esta sección de comentarios. Estos ruidos son porque desde que llegué están de obras. Ahí abajo tenemos una excavadora. La naranja es una excavadora con la pala para excavar. Y ¡uy! Ahí abajo están soldando algo. ¿Veis que hay chispas? Bueno, no lo veis muy bien. ¡Madre mía! Continuando con el desayuno, vamos a preparar la tostada. Necesitamos una rebanada de pan. Es muy importante cerrar el pan bien. Y que no quede aire dentro, porque entonces se seca el pan. Se seca y se queda duro. Muy importante. Y entonces tenemos el pan, tenemos nuestro bien más preciado, el aceite de oliva. Echamos el aceite de oliva, la tostada, ¡ouch!, y lo esparcimos. Lo esparcimos con nuestro cuchillo de mantequilla. Esparcimos todo el aceite. A mí me gusta que quede muy bien esparcidito, muy bien esparcido, porque sí, porque no me gusta que queden partes sin aceite. Y ahora ya lo tenemos, está en el plato. Hemos puesto la tostada en el plato. Como podéis ver, el cuchillo de mantequilla no corta, solo esparce. Y pues ahora vamos a bajar a tostar la tostada. Estamos dentro. Vale. Cogemos nuestra sartén y encendemos la placa o el fuego, lo que tengáis. Yo aquí tengo placa, así que pic, pic. Podemos ponerlo en 8 o en 4 para que no se nos queme la tostada. Voy a ponerlo en 8. Puede ser P de power o P de potencia. Potencia 8. Por ejemplo, ponemos la tostada en la sartén. No, ponemos el pan en la sartén para que se convierta en tostada. Como está en potencia 8, hay que vigilarlo que no se queme. Mientras tanto, mientras se tuesta, voy a hacer dos cosas. Voy a ir a por el huevo. Huevo. Yo normalmente no como huevos blancos porque en mi casa los compran naranjas, marrones, carne. No sé, compran los huevos del otro color. Nunca he probado huevos blancos, pero esta vez los he probado porque eran más baratos.
Yo siempre compro todo lo que es más barato. Así que los he comprado porque eran más baratos y saben exactamente, exactamente, exactamente igual. Saben igual. Vale, ahora vamos a freír un huevo. Como podéis ver, este no es mi bien más preciado. Este es el aceite de girasol más barato, ¿veis? Un girasol. Pone aquí que es de España. Y tenemos nuestro huevo blanco, que sabe igual que el marrón, naranja, carne, no sé qué color es el color de los huevos, del otro color. Y con una espátula vamos a hacerlo. Jolines, si es que esto yo ya no sé qué es. Un huevo revuelto, un huevo... Bueno, revuelto está, lo estoy revolviendo. Sal. Perfecto. 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 Tenemos nuestra tostada. Nuestra tostada... tostada a la perfección y nuestro huevo descompuesto que vamos a poner aquí encima. Lo voy a poner, necesito las dos manos, así que lo voy a poner por aquí, así, ajá, ajá, y c'est fini, voilà. Ya no sé más francés, soy francés, ¿no? Creo. Perfecto. Ahí tenemos el resultado final. Eso es lo de las bodas. Este de aquí es nuestro setup. Tenemos ahí nuestra comida en modo picnic. Tenemos la tabla de cortar. El plato con nuestra tostada. ¡Oh! ¡Nuestra tostada! ¡Hay que comérsela rápido! Este trapito, muy útil para el accidente del huevo. Agua, la leche, cereales, el pan... Muchas cosas. Normalmente no como la tostada con huevo, porque es mucho trabajo. O me la como solo con aceite, o me la como con unas rodajitas de tomate por encima. Yo hago rodajas porque soy una vaga. Puedes cortar el tomate o puedes picar o rallar el tomate y está mucho mejor. Y me lo como con tomate por encima, aceitito, sal. Oh. Y encima con pan de barra, mucho mejor. Oh. Es que está buenísimo. Es que no os lo podéis imaginar. Si no os gusta el tomate, no os gustará, obviamente. Pero si te gusta el tomate, ¡guau! Espectacular. Desayuno mediterráneo tradicional. Increíble. Hoy se está comportando bastante bien mi mano izquierda, ¿eh? Normalmente me dan unos tembleques en la mano cuando intento comer en momentos críticos y los tembleques hacen que se me caiga toda la comida al suelo. Me pasa en especial con líquidos. Siempre que tengo que llegar con un líquido de la mano izquierda a la boca, se me cae. Uf. A ver. En el momento más crítico. Ah, 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 ah. No consigo llegar nunca. Ayer se me caía todo el rato. Me temblaba y se me caía. No conseguía que la comida entrara en mi boca. Tenía que agarrar la mano y... Porque con la derecha no me pasa, solo la izquierda. Voy a terminarme mis cereales, que empiece la guerra en los comentarios. Chao.